Estamos transmitiendo directamente desde neciotv.com. Estamos en la ciudad curta y olímpica de La Vega, donde estaremos hablando de la Liga Menores con el señor Gilbert Ramírez. Yo quiero decirle a todos ustedes que Gilberto es el presidente de la Escuela de Béisbol de San Antonio, quien de la mano de este muchacho han surgido grandes peloteros en el mundo y del país. Dinos, Gilberto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjate, ya el problema de los esteroides está causando grandes polémicas, como tú dices, a nivel internacional. Al igual que aquí han suspendido varios muchachos jóvenes recién firmados que en plena liga de verano han usado esteroides y han sido suspendidos. Yo no sé hasta qué punto eso le puede hacer daño incluso a las grandes ligas, porque como ustedes verán, son muchas las suspensiones que se dan en las grandes ligas y ha sacado a muchos atletas, grandes atletas de grandes ligas, por el asunto del esteroide. Como ustedes sabrán, recientemente la Major League, encabezada por el comisionado de béisbol de los Estados Unidos, enviaron una comisión a Santo Domingo a verificar o a controlar el asunto de los esteroides. Problema que ha causado pánico entre los entrenadores, bucones y scouts sobre el asunto de los esteroides. Porque a lo que mayormente le temen aquí es que se establezca lo que se llama DRA. El DRA en Puerto Rico ha disminuido la producción de peloteros en Estados Unidos. Entonces aquí se le teme que se instale el DRA en Santo Domingo. Cosa que... Pero eso no está instalado aquí en Santo Domingo, ¿verdad? No, que no, eso no, 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 no hay caso que se hayan detectado. No hay manera de crear el DRA aquí en Santo Domingo. Entonces, ¿y de esteroides? ¿Se han realizado casos? ¿Ha habido escándalos sobre eso aquí? ¿Hay escuelas que han promovido eso? Definitivamente sí se han dado algunos casos menores, pero se está controlando. Yo creo que a través del tiempo se ha disminuido. En realidad se ha disminuido el asunto de los esteroides. Se está controlando. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos conocimiento del daño que eso produce. Pero en tu liga no ha ocurrido eso. No hay muchachos que no estén en tu conocimiento, que hayan inventado por ahí. Tú sabes que los muchachos inventan mucho. No, definitivamente no. En la liga de nosotros no. Y en las pequeñas ligas es difícil. O sea, tú tienes buen control sobre eso. Tú tienes muchachos a tu tutela, que no se te escapan de la mano. Claro que sí, eso es así. Nosotros, además, nosotros sabemos que eso a las largas le produce efectos secundarios y le hace daño al organismo. Porque el esteroide te produce energía en el momento y te ayuda a mantener consistencia en los entrenamientos y en la temporada. Pero a la larga, eso te produce efectos secundarios, te hace daño. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con los esteroides. Muy bien, amigo televidente. Estuvimos conversando con Gilberto Ramírez, presidente de la Liga de Béisbol.